Digo, ¿qué ha pasado? Yo tengo varias diligencias que hago en su momento. Los señores de Túpac Amaru, todos los dirigentes son amigos. No porque son de repente dirigentes. Yo al menos trato de tratarles como amigos de los dirigentes. Y obviamente que si yo les invito a mi casa, tampoco pues, va cualquiera, va gente que yo considero y es un tema de confianza, ¿no? Entonces yo tenía varias cositas que hacer, les he convocado porque la reunión era solamente informativa y era rápida. Más cosas no, ¿no? Porque yo paro en el campo ahora. Paro en el campo verificando que las obras estén bien y viajo a Lima para sacar más presupuesto, porque ahorita los señores de Túpac Amaru han estado en mi despacho, porque ya tenemos ya, gracias a Dios, el visto bueno y la aprobación del presupuesto de las 16 cuadras de Túpac Amaru, que son casi 8.086.000 soles. Y el día jueves debemos de estar teniendo una reunión que ya me han informado, ya me han hecho la cita en la PCM con el ministro César Villanueva. Y vamos, justamente era para evaluar qué dirigentes nos podrían acompañar, uno o dos, para que nos, justamente en Lima hay otro dirigente que es el doctor Heriberto. Él ya nos va a esperar allá, porque la sociedad civil también debe de acompañar a su alcalde a ver cómo se gestiona y cómo se está haciendo el tema, para que sean conscientes de que no es fácil. Hemos demorado, yo he estado casi 20 días en Lima. Me están criticando, que me critiquen, pero ahí están los resultados, señores. Yo a los regidores les dije el otro día, acá está lo que estoy gestionando, si no hubiese resultados, regidores, critíquenme lo que quieran. Pero si ven resultados, ayúdenme. ¿Esto quiere decir ayúdenme. Que la próxima gestión va a tener un montón de obras por para la próxima iniciar? Para la próxima gestión, yo le voy a dejar esta obra de Túpac Amaru. Si alcanzamos a licitar, bien. Y si no alcanzamos a licitar, le diré al profesor Hugo, ¿sabe qué, profesor Hugo? Acá está esta obra que le he gestionado.